Mi nombre es Carly Baceta, tengo 27 años, tengo un hijo, se llama Lucas, soy la embajadora del departamento de Hachal. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en enfermería, también juego al vóley en el Club Argentinos de la Florida y últimamente estoy haciendo vestuarios para obras que se realizan en una iglesia en la que estoy concurriendo. Yo me describiría en tres palabras como una persona frontal, transparente y perseverante. Soy frontal porque cuando algo no me gusta, trato de hacérselo saber a la otra persona de la manera más respetuosa posible. Soy transparente porque me muestro tal cual soy. No me gusta aparentar algo que no soy. Y perseverante porque he pasado por muchas cosas en mi vida, pero sin embargo eso no me frenó, siempre buscaba una salida o una respuesta positiva a cualquier problema que se me presentara. Creo que ser embajadora es ser vocera de la gente, es poder llegar a la comunidad, poder transmitir mensajes, no solamente fomentar el turismo dentro del departamento, sino también ser ejemplo. Ser ejemplo de mujer, poder representar a mi departamento o a la provincia en el caso de ser electa y poder lidiar con cualquier problemática que surja. A mí me parece que está bien de que hayan cambiado porque creo de que no se tiene que valorar solamente a la mujer en la parte física o porque es bonita, sino de que a las mujeres se las tiene que ver desde muchos ámbitos y más en la parte intelectual, porque como mujeres creo que si nosotros nos proponemos podemos destacar en muchísimos ámbitos, no solamente en tareas de la casa o en los roles que generalmente la sociedad te está mandando. Si yo quiero ser astronauta, puedo ser astronauta si así me lo propongo. O sea, nada me limita. Hachal es un lugar tranquilo y principalmente yo destacaría la calidez y la calidad de las personas del lugar. También la parte turística, los paisajes naturales que hay. Eso es muy lindo para visitar y conocer. Además de los paisajes, yo invitaría a que conozcan la Fiesta Nacional de la Tradición, y eso se aprecia en el mes de noviembre, en donde se pueden conocer diferentes actividades como cabalgatas, la parte gastronómica y diferentes shows musicales.